Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al concierto de Anabel Montesinos. Antes de que comience el concierto, vamos a dar los resultados de la semifinal del concurso Eurostrings, que este año tiene su sede en Petrer. Pase lo que pase, enhorabuena a todos por el gran nivel. Good night, everyone, and welcome to Anabel Montesinos' concert. Before the concert starts, we are going to announce the results of the semi-final of Eurostrings competition, which is held in Petrer this year. We must congratulate every one of you for all the hard work. El orden en el que diremos los nombres de los finalistas será el orden de actuación mañana. Finalmente, el jurado ha decidido que pasen a la semifinal, a la final, perdón, los siguientes concursantes. The order in which we are announcing the competitors that make it to the finals will be the order in which contestants will perform tomorrow. Without further ado, the jury has finally decided that the following competitors go through the final. Filip Miskovic. Bianca Salati. Álvaro Toscano. Cristina Galietto. Enhorabuena a todos y suerte para la fase final. La competición comenzará mañana a las 4 en el Centro Cultural. Os invitamos a presenciar la final de la cuarta edición del concurso de Eurostrings. Congratulations to all competitors for the high level and good luck for the final. Competition will start tomorrow at 4 p.m. at Centro Cultural. Everyone is invited to the final of the fourth edition of Eurostrings competition. Sin más, esperamos disfruten del concierto. And now enjoy the concert.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en el concierto. Estoy muy, muy, muy feliz de estar hoy aquí porque, bueno, hace muchísimos años que toqué en el festival y me hacía muchísima ilusión regresar. También, bueno, yo estuve viviendo en Alicante un tiempecito cuando era más joven y, bueno, especial alegría y por estar aquí con vosotros. Voy a tocar hoy un programa, el final del programa lo voy a cambiar un poquitito, pero bueno, voy a ir anunciando un poquito las piezas que voy tocando. Estas eran las variaciones Opus 9 de Fernando Sor, compositor español. Variaciones sobre un tema de la flauta mágica de Mozart. Y ahora quisiera tocar una obra de un compositor argentino, Astor Piazzolla. Bueno, es el compositor que, bueno, desarrolló el tango de una manera increíble y, bueno, escribió las cuatro estaciones porteñas. Y hoy, a pesar de que hace un calor horroroso, y el verano, voy a tocar el invierno para vosotros. Thank you.
Piazzolla también se inspiró mucho en la música de Bach, le gustaba mucho la música de Bach y bueno, se puede ver ciertas similitudes en ciertas modulaciones, un poquito cierto estilo en su música también, se inspiró en él y por eso me gustaría tocar ahora una obra de Bach, de Johann Sebastian Bach, por esa razón y también por la razón de que durante este último año tan complicado que todos hemos pasado, creo que casi todos los músicos, y no solamente músicos, y gente que también, aunque no sea músico, pero le guste la música clásica, se han apoyado mucho en la música de Bach. Y yo hablo por mi parte y creo que por muchos músicos también que se han apoyado mucho en la música de Bach, pues por todas las emociones que hemos vivido, cómo se ven, cómo se transmiten a través de su música, ¿no? Y por estas razones me gustaría tocar una obra de él, de la partita número 2 para violín. Tocaré la chacona. Thank you.
Thank you.
Bueno, como veis, hay muchas emociones dentro de la música de Bach, así que supongo que más de una persona se habrá sentido relacionado con todas las emociones. Y ahora, para cambiar de estado de ánimo, tocaré las últimas piezas del programa, las voy a tocar todas juntas. Ahora ya voy a tocar unas piezas populares latinoamericanas. Igualmente están escritas por compositores clásicos, pero bueno, igualmente ellos escribieron obras populares con los ritmos folclóricos y ritmos de cada país. Voy a hacer un grupo de 6 canciones, 2 de México, 2 de Venezuela y 2 de Brasil. Para empezar, las 2 obras de México son del compositor Manuel María Ponce. Él escribió 3 canciones populares mexicanas. Yo voy a tocar 2 de ellas. La primera se llama La Pajarera, que bueno, es la pajarera es una señora que le encantan los pájaros, vende los pájaros, apasionada de los pájaros. Y la segunda se llama Por ti mi corazón, que ya el título lo dice, que ya es una obra muy, muy romántica. Y luego saltamos a Venezuela con Antonio Lauro, una obra muy bonita que me gusta mucho, que se llama El Maravino. Y seguidamente, de Benito Canónico, tocaré Totumo de Guarenas. Y las 2 piezas brasileñas, empezaré con una de Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos es uno de los compositores más famosos, más reconocidos en Brasil. Él escribió una colección de obras para piano, creo que también canto, pero para piano sobre todo, que se llama La Guía Práctica. Y voy a tocar una obra muy pequeñita de esta guía práctica, que se llama Amar en Cheu, que significa, básicamente, es el movimiento de la marea del océano. Como sabéis, la marea sube y baja de una manera mucho más exagerada, ¿no?, que bueno, el Mediterráneo. Ves a veces los barquitos en el suelo y luego, cuando sube la marea, los ves encima del mar. Pues Amar en Cheu, pues significa un poco, pues es el movimiento de la marea. Y para terminar, una obra de un compositor que todavía está con nosotros, que se llama Marco Pereira, y una obra suya que se llama Bate Coxa. Espero que os guste. Thank you.
Thank you.
Gracias a todos por venir, gracias a la organización, a todos los que hacen posible que el festival siga adelante. Pepe, especialmente, que te conozco de tantísimo tiempo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy. Y bueno, pues voy a tocar una obra. Bueno, realmente no voy ni a presentarla porque todos la conocéis. Thank you.
Thank you.